Hola, muy pero muy buenas noches a todos. Nos encontramos una vez más acá en Gritos de Ultratumba. Sí, señores, el canal que está dedicado al cine, al terror, al suspenso, al gore y todo lo que se puede llegar a imaginar, obviamente. Siempre vamos a estar hablando de todo tipo de películas, también series, videojuegos, bandas sonoras, revistas, absolutamente, pero de todo, obviamente. Así que bueno, hoy les traigo un programa bastante, bastante interesante. Vamos a ver una película, como pueden ver acá. Mi wallpaper y mi póster y mi HS también, nada más ni nada menos que estamos hablando de Exterminio, como lo pueden ver acá, bueno, la portada. Exterminio, sí señores, 28 días después. Película del 2002, lanzado nada más ni nada menos que el 16 de octubre del 2002, y acá hay mucha data interesante. Así que bueno, espero que este programa lo disfruten porque es excelente lo que voy a comentarles hoy. Una película, pero de lujo. Acá obviamente siempre tengo mi celular en el machetito para no olvidarme absolutamente de nada, obviamente. Entonces se estarán preguntando cómo conseguí el póster. Bueno, en un videoclub. Así es, más se lo digo. En un videoclub viejo de esos antiguos antes que cerraran. Yo era muy amigo del dueño y bueno, me regaló el póster, así que otras más. No he conseguido muchos, pero bueno, fueron rematando y bueno, este lo pude llegar a lograr a conseguir y tengo mi VHS también. Así que bueno, esta película está lanzada nada más ni nada menos, fue dirigida por un gran director que hizo muchas películas, más allá de todas, y unas películas muy, pero muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy conocidas, obviamente. Estamos hablando nada más ni nada menos, o sea, ya le digo, obviamente, para no perderme toda la información, obviamente. Estamos hablando nada más ni nada menos que Danny Boyle. Sí, señores, Danny Boyle, como lo pueden ver acá, es el director de esta película, obviamente. Que ha hecho no solo esta película, solo, a ver, hizo Exterminio, obviamente, 28 días después. Pero también participó en la segunda entrega de Exterminio. No es que fue el director, pero sí trabajó en la segunda parte, obviamente, aportó sus ideas. Hizo también Trainspotting 1, película, y Trainspotting 2 también, ¿no? Después de 20 años después hizo la segunda parte también, y bueno, también la película Sunshine, obviamente. Este director también contó con unos actores que también estuvo en esta y en la de Sunshine, obviamente, y también en Trainspotting. Ah, les voy a decir por qué. Así que bueno, el actor principal, ¿no? Obviamente, como pueden ver acá, no les pongo, es nada más ni nada menos que Cillian Murphy, sí señores. Cillian Murphy, como lo pueden ver acá, él también trabajó en esta película obviamente de Exterminio, en la 1, no tiene, no, bueno, él en la 2 no trabajó, sí trabajó en esta también de Sunshine, como les dije recién, de este mismo director, encima obviamente lo volvió a contratar. También trabajó en la famosa Peaky Blinders, ¿no? Realmente lo reconocerán por esta famosísima serie, ¿no? De Netflix. Así que bueno, y también Batman, que trabajó en la 1, pero Batman inicia, ¿no? La que hace el espantapájaros. Y otro tipo de películas más, obviamente, pero lo van a recordar seguro por esas películas más probables, obviamente. Después tenemos también a nuestra actriz también principal, que es nada más ni nada menos que Noemí Harris, como lo pueden ver acá, ¿no? Ella trabajó en la película, a ver si la recuerdan, Piratas del Caribe, sí señor, de Piratas del Caribe, que hace obviamente de Calypso, ¿no? ¿Se acuerdan de Calypso? Bueno, hace Calypso. Y también trabajó en la reciente Venom, en la segunda parte de Venom, obviamente, para que lo tengan en cuenta. Después tenemos a Brendan Gleeson, como lo pueden ver acá, ¿no? Estoy un poquito medio así todavía me estoy recuperando del resfrío, pero bueno, él trabajó en la película El Cuervo, ¿no? O The Crow, pero la de Alan Poe, ojo, no la otra, ¿no? Digamos El Cuervo, no, la de Brandon Lee, no, esta, The Crow, o perdón, en realidad es The Raven, la habían puesto, o El Cuervo, que es de Alan Poe, justamente, basada en la novela de Alan Poe, de la historia de él, obviamente. Después tenemos también a Christopher Eddie, perdón, Christopher Eccleston, como lo pueden ver acá, ¿no? Él también trabajó en un montón de películas, obviamente. Lo van a recordar, obviamente, por la película de Los Otros también, que es el marido que se va a la guerra y después vuelve. Bueno, él trabajó en esa película, obviamente. También trabajó en la famosísima, bueno, en esta de Thor, también, en una de las de Thor, ¿no?
este personaje, y también trabajó nada más ni nada menos que en G.I. Joe. Sí, señores, en G.I. Joe, que yo la vi, a mí me gustó, obviamente, pero bueno, son críticas de cada uno. Que él hizo de Destro, ¿no? La cara metálica, bueno, él hizo de Destro, obviamente. Así que, pero bueno, esto sería, bueno, después tenemos también, perdón, me estaba olvidando, a Megan Burns, como no pueden ver acá, la actriz que trabajó, ¿no?, de Hannah en esta película, como lo pueden ver, obviamente. Después tenemos este, bueno, una pequeña data importante que la tengo acá anotada para no olvidarme, ¿no?, que para el papel, digamos, de ¿no?, obviamente el papel principal de Jimmy, ¿no?, obviamente, se eligieron, iban a sustituir a dos actores, pero al final decidieron por él, obviamente. Uno era, que lo tengo anotado acá, es Ryan Gosling, perdón, lo tengo acá. Él fue uno de los que estaba supuestamente para actuar en esta película, pero no. Y el otro era Leonardo DiCaprio, también, para poder trabajar en esta película. Ahora hay una data interesante de Exterminio 2. Al actor, ¿no?, lo tengo que anotar, es Robert Carlyle, como lo pueden ver acá. ¿Qué pasa? Él estuvo en Exterminio 2, ¿no?, obviamente. Pero él también trabajó en Trainspotting, en la 1 y en la 2, con el mismo director, obviamente. El director quería que trabajara en la 1, pero él obviamente estaba muy ocupado en otras cosas, pero lo incluyeron en la segunda parte de Exterminio. Así que, bueno, para la redundancia, que el mismo director que ya trabajó con él, porque también fueron muy amigos, así que le quiso dar un pequeño papel a la película, obviamente. La banda sonora que estamos escuchando acá, obviamente, que se las puse para que tengan ese fondo, ¿no?, que es muy, pero muy buena de la película, es nada más ni nada menos por John Murphy, que es el compositor de esta banda sonora de la película, obviamente. Así que bueno. Por otro lado, también quiero decirles que esta película tuvo una, digamos, una saga, ¿no?, bueno, que nada, antes de hablar de la saga, obviamente está basado en el tema de la entrada del ébola, obviamente, para dedicarse un poco al tema de, digamos, lo que es, digamos, la infección, ¿no? Obviamente que los autores, la mayoría, tuvieron que poner los lentes de contacto para que parezca que tengan una hemorragia en los ojos, digamos, de la infección, ¿no?, digamos, de los muertos, o más que infectados, no muertos, digo, sino infectados, obviamente, ¿no? También con el tema de la saga, obviamente, se decían que iba a haber una tercera, digamos, que es una saga, ¿no?, como lo pueden ver acá, mira, acá les pongo, obviamente, miren, tenemos la 1, Exterminio 1 y Exterminio 2, obviamente, que en realidad se llama, la primera se llama 28 días después y la segunda se llama 28 semanas después, obviamente, ¿no? Y también tenemos una, digamos, algo que estuvo regulando por ahí, que yo hasta ahora no me he informado bien, o por ahí no lo he visto, se me pasó por algo. Les pongo acá un postercito ahí nomás, pero bueno, de Exterminio 3, de la tercera entrega de esta película. Sí, señores, tercera entrega que promete con todo, obviamente, porque ya la 1 y la 2 son geniales. Son unas películas que tienen las cámaras así, digamos, más que nada en la 2 también aparecen cámaras en mano. Es genial la película, lo que está basado, digamos, la historia, obviamente, de esta, lo que es la infección. Obviamente, la película, como ya les vuelvo a decir, está basada en el ébola, los efectos especiales son muy buenos, no es una película de muertos vivos, ojo, no es una película de muertos vivos, es más, en la segunda, digamos, en Walking Dead también, hacen una referencia, ¿no?, del autor principal cuando se despierta en un hospital abandonado que no hay absolutamente nadie. Hace una referencia a lo que es esta trama de Exterminio. Acuérdense que Walking Dead sacó un montón de cosas de películas, rescatando todo de películas. Obviamente que ya vamos a hablar también de los muertos vivientes, que les voy a contar también un pequeño detalle de Walking Dead que tiene que ver, que también sacaron de ahí, obviamente. También por otro lado, que es muy, muy importante, ¿no? Obviamente, la película, a ver, ¿cómo les puedo decir? Los muertos vivos, generalmente, bueno, siempre caminan, todo, que esto y lo otro, son lentos, ¿no? Como decía la que hizo Romero, obviamente. Y han pensado algunos que me gusta la primera película que, digamos, los muertos corren. No, no corren, ¿no? Primero que no son muertos vivos, son gente infectada. Pero segundo, si fueran muertos vivientes que corren, no corren. Va, corren. Pero les quiero decir que la primera película que se basó en eso fue El regreso a los muertos vivos. Sí, señores, la del 84. Los muertos corrían. O sea, si la ven la película, ya vamos a hablar de eso en el canal. Los muertos corren ahí. Pero bueno, en este caso sería algo así parecido, digamos.
los muertos vivientes van corriendo, obviamente. La primera fue la del 84. Eso quiero aclararlo por las dudas. Pero bueno, lo que trata esto es la infección, obviamente, como le dije, lo del ébola, es una infección que obviamente es terminal. Acá lo que tiene exterminio es que la película se basa mucho en gente infectada, que se contagia a través de la sangre, obviamente, vómitos, lo que sea. Lo producen, digamos, la uno, lo que te da a entender que ya el mono tiene ese, es una especie de rabia, ¿me entienden? Porque lo que tienen estas personas es infectarse, tienen dos maneras. Una, de infectarte a vos, o directamente, totalmente destrozar tu cuerpo y matarte. ¿Me entienden? Porque eso es brutal lo que hacen. Brutal es como una especie de rabia. Entonces, si te infectas, te infectas al toque, obviamente. Lo que sí tienen obviamente todo, digamos, debilidades, ¿no? Por ejemplo, son gente humana, o sea que tranquilamente los pueden matar de cualquier manera, obviamente, no son inmunes a nada, y lo que sí también pueden morir de hambre. Si ellos mismos no comen, que te da a entender lo que es una parte de la escena, casi llegando al final de la película, te das cuenta que hay gente que está infectada y que está cagada de hambre. ¿Por qué? Porque no come. Ellos sí o sí tienen que, como una persona común y corriente, tienen que comer. Pero bueno, pueden morir sin comer, obviamente, como cualquier persona. El cuerpo se le es como que se va destruyendo más por dentro por el tema de los síntomas de la infección, y la infección obviamente está compuesta por el tema de lo que es la sangre, por eso aparecen esos ojos así todos, digamos, con hemorragia, porque es lo que transmite el virus, obviamente, ¿no? Pero bueno, así que bueno, más que nada sepan para eso. En la segunda parte obviamente iban a hacer una especie de que querían sacar a la reina de Inglaterra, que ya ahí, bueno, no sé qué quisieron hacer más o menos en ese tema, pero bueno, pero nada, cada vez lo descartaron. Y la tercera, como les dije recién, que estábamos así hablando antes, realmente, sería en París. Por eso le voy a mostrar ese póster, porque bueno, termina las dos, obviamente, con el tema de París, ¿no? Obviamente. La película tiene varios finales alternativos, imagínate la edición dividida, una dividida extra, pero realmente tiene dos finales que son los más comunes. El primero es el que ya sabemos todos, obviamente, ¿no? Que pide, bueno, si no la vieron la película, lamentablemente se la tengo que spoilear, bueno, que piden un rescate, obviamente. Y digamos la otra parte final, lamentablemente, es que bueno, obviamente Jimmy muere, tanto así como arrancó la película, termina así la película, que muere en el hospital, obviamente. Que para mí no me parece mala idea, me parece muy lógico, porque convengamos que este actor no vuelve en la segunda parte. ¿Qué pasó con los actores, digamos, sobrevivientes de la primera, de los tres? No se sabe. La segunda sigue el contagio, sigue el virus, pero es totalmente aparte de lo que, digamos, de la segunda sí, obviamente, pero no siguen ellos. Después, por otro lado, también antes que me olvide, lo voy a pasar antes que me olvide, le voy a pasar las portadas primero, unas cuatro portaditas que encontré, ¿no? De esta película, para que tengan idea, son casi iguales, son las mismas, más o menos, así como bueno, para que tengan una especie de idea, así que los voy a poner acá las portaditas. Miren, esta es la primera, como pueden ver, ¿no? Esta es la primera, obviamente las tapas son iguales, no cambia mucho. Acá tenemos la otra, acá tenemos también la otra, son siempre iguales, así la misma temática, y acá tenemos la otra también. Esas son las portadas que he conseguido. No he conseguido la original que tengo yo en VHS, obviamente. También quiero decirles una cosa, que hay un cómic basado en esta película. Pero ¿qué pasa? El cómic cuenta los acontecimientos antes que Jimmy aparezca en el hospital, ¿me entienden? Voy a hacer la precuela. A ver si lo explicamos bien, ¿no? La precuela. O sea, estaría Exterminio 1, Exterminio 2. Y este cómic cuenta los antecedentes, digamos, de Exterminio 1. Muy buena data para... Lo pueden googlear también. Si yo conseguí los links de los cómics para que lo puedan descargar a PC y lo puedan ver, sería un golazo. Así que si los puedo llegar a conseguir, se los consigo, obviamente. Pero bueno, así como esta saga, como ya les vuelvo a decir, cuenta con dos secuelas nada más, obviamente. La 1 y la 2. Y la tercera anda dando vueltas por ahí, que calculo que supuestamente lo iban a hacer casi en plena pandemia, pero bueno, con todo este tema del virus, imagínense que hacer una película de esas como que... Y vamos a sacar un montón, ¿eh? Y hay otras que la... Acuérdense que en la época, cuando estuvo el tema del COVID, suspendieron un montón de películas de infecciones, así, de contagios, que las borraron de internet, ¿eh? Las sacaron, ¿eh? Así que imagínense, no estamos muy lejos de la realidad lo que pasó, ¿eh? Por otro lado, les quiero decir que acá tengo mi VHS, obviamente, ¿no? De Exterminio, como lo pueden ver acá, original.
y señores, tengo la caja, la cajita acá, original, de exterminio. Obviamente, así bueno, espero que lo puedan ver bien, porque siempre que enfoco los VHS lo enfoco más, no sé por qué. Pero bueno, acá lo pueden ver. No sé si no me voy a bien, pero bueno. Este es mi VHS original de la 1. Obviamente. Así que bueno, gente. Yo espero que les haya gustado este, digamos, bueno, el video de hoy. Es un poquito el tema de la data, para que tengan una idea y una cuenta de lo que es la película en sí. Yo cuando la fui a ver en cine y la verdad es que me encantó. Dije, qué buena película, loco. Genial. Pero genial, genial, genial. Y la 2 también es muy, pero muy buena. Y tiene partes muy... No lo sé si sensibles, pero es como si, loco, no puede pasar esto. Entonces, hay escenas que dicen, una especial actor también cuando se sacrifica. No, no, es terrible. Pero bueno, es muy, pero muy buena película. Obviamente yo les voy a dejar acá el link, obviamente, para que lo puedan disfrutar, para que lo puedan ver. ¿No? De estas películas, digamos, de terror. Ah, sí, terror, sí, es muy buena de terror. Y las que no lo vieron, se las recomiendo que la vean, obviamente, también. Y también les voy a decir que, bueno, también tengo el link, digamos, de la que, digamos, el final alternativo, así para que lo puedan disfrutar. Y les voy a dejar la banda sonora también, obviamente, para que si quieren la puedan descargar, que es muy, pero muy buena, obviamente. Así que, bueno. Así que bueno, gente, espero que lo hayan disfrutado, ¿no? El video de hoy, y siempre vamos a estar con mucha más información de todo lo posible, de todo lo que sea, obviamente. Y acuérdense que no estamos tan lejos de la realidad de lo que está pasando en el mundo con este tipo de cosas, de infecciones, virus y ese tipo, ¿no? De todo tipo de atrocidades que están pasando. No estamos muy lejos de la realidad. A veces las películas nos abren los ojos pensando que es todo ficción, pero cuando pasa la realidad es otra cosa. Así que bueno, gente, muy, pero muy buenas noches a todos. No se me conviertan en zombies, por decirlo así, o gente con rabia. Nos estamos viendo en el próximo canal, en el próximo video. Siempre digo, cariñamente, vengo pensando en otro canal, no sé por qué. En el próximo video, obviamente, y nos estamos viendo, sí o sí. Así que muy, pero muy buenas noches para todos. Nos estamos viendo, gente. Tear your soul apart. Fear visits many places, but this is where it lives. The nesting. You cannot escape the fear. You cannot forget the face. You will not live until you killed. Nesting. You are not going crazy. Then what the hell is it? It's when your dreams turn to nightmares. And your nightmares turn on you. It goes beyond the supernatural. Beyond the psychological. Beyond the realm of reason. The nesting. The horror grows. The mystery builds. It's she. It's got to be. The madness infects everyone around you. And then, you're all alone. Terror that hides inside your mind.